cierra el aeropuerto 2016 con 156.439 pasajeros, un 6% más que en 2015, cuando las cifras alcanzaron los 146.789 usuarios, un año de descenso en el volumen general si lo comparamos con los últimos años. Cifras positivas, pero alejadas de los números que ofrecían antes de la crisis, números que reflejan cuántos clientes tiene Aena, sin discriminar su procedencia, la motivación del viaje o si el pasajero viaja varias veces. El comportamiento en los últimos 12 años muestra claramente la incidencia de la crisis y el descenso generalizado que sufrió el movimiento de pasajeros, no solo en el Hierro, también a nivel general del país. Así, en el primer cuarto del periodo 2005-2016, se produce un pronunciado ascenso hasta alcanzar el máximo en 2008 con unos 195.000 pasajeros, unos 40.000 más que en este 2016. De ese punto de inflexión hasta 2014, el aeropuerto siempre estuvo en cifras negativas, experimentando un largo y pronunciado descenso. En el último cuarto del periodo 2005-2016, alcanzó el Cangrejo su punto más bajo en 2013 con unos 139.000 pasajeros, para repuntar en los siguientes años. Pese al descenso de 2015, las cifras vuelven a ser de ascenso, sin alcanzar el ímpetu vivido entre 2005 y 2008 o incluso de años precedentes de marcada caída, pero con cifras netamente superiores.